Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Call of Duty Black Ops. Estamos en el modo historia. Lo he dejado ahí, así que vamos a seguir. Siguiente misión. Nunca imaginas que. Esto no es una ciencia exacta. ¿Sobrevivirá? Seguro. ¿De verdad es necesario todo esto? Me superáis. 1 contra 5,5. Tú dame una excusa. Basta de tonterías. Dinos qué pretendes hacer con el arma biológica. No tiene por qué empeorar. No sería divertido así. Jane, por favor, ya vale. Tú no eres así. No sabes si tendrás el valor de hacerlo. Hemos tomado una decisión, Troy. Yo me atengo a la mía, ¿y tú? Me gustaba como eras. Veamos si sigue ahí dentro. Jane. ¿Estás ahí? ¿Qué es esto? Adler lo llama separación. Relájate. Que me relaje. Yo... Troy. ¿Qué pasa? Cuéntame. No. Por favor, no. Jane. No quiero hacerlo. No. Yo que lo hacía en la mala, como siempre, que la lian en todas. La ansiedad por. Este es tu verdadero yo, aislado del resto. Necesitamos tu ayuda, Jane. Hay un arma biológica y estás planeando algún tipo de ataque. ¿Puedes contarme más? No. Yo creo que Jane es muy culpable. ¿Dónde estás ahora? Estoy en casa. A ver, intentarlo, ¿eh? Todo va a salir bien. Pasó algo. ¿En tu casa? ¿Qué ves? ¿Mami? ¿Papi? Jane, escúchame. Estoy bien. Ha sido un accidente, solo eso. Mamá necesita que te quedes en tu habitación. Jane, métete debajo de la cama y quédate ahí tanto como puedas, ¿vale? Es como si jugaras al escondite. No quiero. Jane, por favor, métete debajo de la cama, ¿vale? Quédate ahí. Te quiero. Yo también. Un recuerdo infantil. ¿Tu madre corría peligro? Sí. ¿Por qué crees que estás recordando esto ahora?
Siempre pienso en esto, Troy. Me convirtió en quien soy. O era. O seré. Ya no lo sé. ¿Qué pasa con la raíz? ¿Significa algo ese nombre para ti? Puede. Algo relacionado con mi espejo. ¿Tu espejo? Sí. Está dentro. Ni se te ocurra. No hace falta que les cuentes nada. Necesito saber. ¡Cierra la puta boca! La madre. Jane, ¿estás bien? Estoy en otro sitio. Tengo que arreglar el espejo. Volver a juntar las piezas. Busca y encuentra un fragmento. Resuelve los enigmas con tiento. Tres números debes distinguir. Y en el orden visto, escribir. Escritorio. Cuando era pequeña, a mi madre le encantaba organizar búsquedas del tesoro. ¿Dónde estás ahora? Estoy en Vorkuta. Vorkuta. Estuviste ahí hace poco. Es donde ampliaste el arma biológica. ¿Dónde fui para arreglarlas? No me acuerdo. Que tengo es esa de arriba, parece ser. No lo sé. Vete ahí. No puedo saltar, no puedo hacer solo esto. O sea, la niña está allí. Vaya. Está cerrado. Porque es que le he puesto el ventilador demasiado fuerte, me parece a mí. Demasiado lindo el desafío. Cuéntalos todos y empezarás. Trofeos menos insignias y ganarás. Cuéntalos todos y ganarás. Del juego, la solución a un acertijo. De tal palo, tal astilla.
Por eso me encantó tenerte a mi lado todos estos años. Yo también lo añoro, Troy. Son, a ver, cuatro troceros. El número 4. A ver, espera. El orden visto es escritorio, fiesta de té. Dice, busca tres números. En el orden visto, a ver, los enigma por ciento, tres números debes distinguir. Visto debes de escribir. Escritorio y fiesta del té. Vale, uno es el 4. Vamos a ver. Tus padres te metieron presión, lo sé. No era algo malo. Mano dura, pero contacto. De pequeños somos impresionables. Tenía 9 años cuando mi padre volvió de Vietnam. Destrozado. Eso te marca. Lo entiendo. Venga ya. ¿Qué es esto?
¿Cuál es la pregunta? ¿Y esto qué se le puede llamar? 9-4. Pero aquí no hay nada. Aquí no hay ningún enigma, tío. Una niña. Una puerta. No me deja hacer nada, tío. 9-4, 9-4. Trabajar duro, querer más, la nota más alta has de buscar. A ver, espérate. Acá. Escritorio, 9. 9-4-9. Escritorio. La nota más alta de buscar. 9-9. El escritorio, espérate, ¿el escritorio en dónde está? El escritorio es el primero. Acampada, el segundo. Y el 9. Esto es el scout, que es la acampada, tío. Y te dice... trofeos menos insignias, ganarás. ¿Esto qué es? Esto es un 6. En el scout son 6, no son 4. En el otro son 9. En el escritorio. Si no me pierdo, me llamo a por donde es, tío. A ver, espera. Primero. Scout es 6. Escritorio, 9. 6. Vale, y me falta la fiesta de té, tío.
La fiesta de té. Que hacer algo, ¿no? Motherfucker. La niña está aquí. La niña está aquí. Si yo salgo por aquí, a ver. Creo que no me deja. Está ella, tampoco puedo ir, hay un camión. Justamente ahí, mira. Este aquí no me deja hacer nada. Bueno, ahora que hay unas llamaditas, no sé, ¿eh? Tomar el té y a charlar. El doble de invitados debes contar. Ocho. Me cuesta imaginarte tomando el té. Era un juego, Troy. Aunque no duró mucho. Hay gente que se encierra en sí misma tras una tragedia. Yo hice lo contrario. Escritorio. 9. Acampada. 8. Yo he leído eso. Espérate, somos 4, 4, 8. Y si no. A ver, espérate. Eran 4. Y 4. A ver si es un 0, tío. No. Eran 4. El doble debes contar. Dice, vinieron a tomar el té y a charlar. El doble de invitados debes de contar. Contando conmigo somos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5, 10. 10. 10. Es 0. Pero espérate un momento. Si tú al 10. Si. A ver, espera. El T es el último.
Escritorio 9. A ver. Dice la nota más alta debes de tomar un 5, un 9 y un 8. Entonces el primero es un 9. Luego esto es un 0. Y esto es un 7. Esto es un 0. En el que no estoy yo muy seguro es en el de... A ver. Si son 4 y yo soy 5, el doble deber de contar. 1 y 2 es un 8, un 9 o un 0. Está clarísimo. Y aquí dice, aquí los trofeos deber de contar. Y los trofeos... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. 6 trofeos. Son 6 trofeos. Son 6 trofeos. Son 6 trofeos. A ver, dice, escribe la nota más alta, tal, trofeos menos insignias y ganarás. El doble de invitados debe de contar. 0, 6, 9, macho. Espérate, 0, 6, 9. Era por intentarlo. O 0, 6. No. Porque entonces aquí sería 1. No sé. A ver, aquí es 9, 6. La nota más alta debes de contar, que son 9. Los trofeos son 6. Y el doble eran... O 1 y 2. O eran 4. O eran 6. O esto es un 0. Es que no sé, tío. A ver, espérate. Maldita sea. Los trofeos son 6. Estos son 8. A mí no me fastidies porque son 8. 1, 2, 3 y 4. Pero hay 3 teteras. Dice, vino a tomar el té y charla el doble de invitados, debes contar. Pero hay 3 teteras, tío. Hay 3 teteras. 1. Mierda, estos son juguetes. 1, 2, 4. 4. Claro, no puede ser 10. ¿4 o 2? Mierda. Escritorio 9. 9, 6. Espérate, a ver. 1. Joder, no lo sé, tío. Ahora me estoy liando yo. 4. Joder, los trofeos me están rayando un huevo. Si los trofeos son 6. Los trofeos son 6, tío.
son tres, si son seis o son cuatro, tío. Esto tiene que ser o un 4, 1, 2, no. O un 6, tío. A ver, espera. Coño, que hago ruidos, tío. Aquí te dice, trabajo duro, querer la nota más alta, has de buscar. Y aquí esto es un 5. Un 9 y un 8. Está clarísimo. El 5. El 9. Y el 8. Es el 9. Evidentemente. Ese ya lo tengo listo. Luego tengo 6 trofeos. 2, 4, 6 trofeos. Y en la tacita de té. No puede ser 9, porque serían 3. No, y no sería, no. Es 8. No, 3 no puede ser. 2, 4, 6, 8. Y en todo caso, si esto fuera un 0, esto sería un 7. ¡Me cago en! Espera un momento. Trofeos menos insignias, ahora de contar. Trofeo menos insignias, ahora de contar. Y aquí veo nada más que, si no me pierdo nada, 1, 2, 3, 4, herradura, segundo puesto, cultura, ganadora, 2, campeonato de fútbol, 3, 4, 5, pero esto es bateadora, ¿es un 5? Claro, pero son cinco, joder, son cinco, es que, pero es un premio a uno de los mejores bateadores del año, ¿no? Eso es un premio, joder, no es un, se supone que eso es un trofeo. Lo mejor es que le han puesto como un plan de trampa que dan a todos los bateadores del año o algo de eso, no creo, ¿no? Tiene que ser un 6, tío. Esto es un 6, porque un 5 no creo que sea. Mierda, madafaka. Sigo pensando que esto es así y esto debería de ser un 4 o algo de eso. A ver, dice busca escritorio. Pero es que claro, si tienes dos puestos, dice escritorio tal tal. Yo no me he perdido, solamente me he perdido ahora mismo en una. Pero espérate un momento. Si yo pongo el 9 aquí. 8. Imposible, evidentemente. De 3, a ver, tampoco. 7 tampoco. El 9 sí podría, pero no es.
la nota más alta, los trofeos que hay y los invitados, tío, si es que no hay más. ¿O me estoy perdiendo algo ahí que no he visto en donde los invitados es lo del tema, macho? Espérate. Está. Los invitados son la niña. Aquí yo veo una, dos y tres tazas. Pero las tazas son uno, dos y tres. Y dice... Vinieron a tomar el té y a charlar. El doble de invitados debes contar. Pues un invitado, dos invitados, tres invitados. Tres tazas, seis. Punto. Es que no hay más. Vale. Ahora, ocho... 9 6 Espera un momento. ¿Por qué el 8? Si es un 6, tío. 3 invitados, 3 tazas. No. Bueno, espérate, si hay tres tazas. Joder, puede ser. Son 9 trofeos. Miento, la otra más alta. 6 trofeos y 3 invitados, tío. Uno, dos, tres, pues un 4. Ahora a ver qué dice. Dice, busca y encuentra un fragmento, resuelve y encuentra un fragmento. Resuelve los enigmas con tiempo. 3 números debes distinguir. Y en el orden visto escribir. Escritorio, 9. Scout, 6. Y tacita de té, tanto. 9. Escritorio, 6. Scout. Y tiene que ser 6, tío. Ser tan difícil, tío. Nota más alta, ya la hemos visto, 9. Trofeos, 6. Cuidado, estamos aquí en el... Se me ha liado. Hostias, que no puedo salir de esta mierda. No me estoy perdiendo nada, ¿no? 1, 2 y 3 son 6. Esto es un premio, tío. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6. No hay más. Son 6, tío. ¿Qué cojones? No entiendo nada, tío. No lo entiendo. Boy Scout, Girl Scout, ¿no? Sí. La nota más alta debes escribir, la 9, porque te dice
La nota más alta ha de buscar. La 9, joder, la 9, coño, la 9. Vinieron a tomar el té y a charlar. El doble de invitados debes contar. ¿Te has dado cuenta de que los otros sí que me los han puesto al lado de los acertijos y aquí no? ¿Por qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí la niña está llorando, tío. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Tiene miedo, tío. Pero te das cuenta como en qué cosa más extraña, ¿no? Nota más alta, 9. 6 trofeos. Joder, es que aquí, vamos a ver. Aquí se supone que hay 3 tazas, ¿no? Ahora hay 2. Dos tazas. ¿4? Sigo debe de escribir, dice en el orden de visto escribir. Escritorio 9, 6 y 4 de té. El doble de invitados debe de escribir. Joder, no es tan difícil. No es tan difícil. 1 de 2. ¿Los animalitos son los invitados o somos 4 y 8? No sé, sé qué es eso, mío. Tío, no sale. Cinco, nueve y ocho. La nota más alta de escribir. 9. El número de invitados. No tengo ni idea. Los trofeos son 6. Pero invitados son 3 y tiene que ser un 6, coño. Dice, el doble de invitados debe de contar. Vinieron a tomar el té y a charlar. El doble de invitados debe de tomar. De sumar. Entonces. Es ese. Uno, dos, tres, cuatro. Y. Sé que son 6, sé que. Cuéntalos todos y empezarás. Trofeos menos insignias y ganarás. 6.
rarísimo, tío. Trofeos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Son 6. Punto pelotí. Eso es un 9. Esto es un 6. ¿Y cuántos invitados debe de sumar aquí? Es 6. Y si no, es 4. A ver, y si no, es 2. Escritorio, 9. Trofeos, 6. Es que, y lo de la fiesta de invitado, de eso es lo que me está costando la vida, tío. No sé por qué, pero si son 3, aquí yo tengo que poner un 6. Pero es que si yo pongo aquí un 0, aquí tenía que ser 70. Y no se desbloquea. Y tampoco el 50. Coño, que tampoco es tan difícil, joder. Pero si yo he puesto todos aquí. Un 5, un 8 y un 9. Joder, el 9. 6 trofeos. Invitados. Es que esto es un poco raro, yo, porque aquí hay dos tazas. Si aquí hay dos tazas, ya eran 3 o 4 o 6. Es que no hay más. La leche. Es que no hay más. El doble de invitado debe de contar. Pero los invitados son 1, 2 y 3. El doble, pues 6. Maldita sea, es un 6. Y aquí no va a ser un 6, no me jodas. Quedado en caput ahora mismo, tío. ¿Cómo va a ser un 3, cateto? Esto tiene que ser un número par mínimo. Luego, escritorio. Es que es así, tío, si es que ya lo tengo. Joder, espérate un momento. Vamos a ver si a lo mejor es que lo del bateador no es un trofeo, que debería de ser un trofeo. Tres, cinco nada, siete nada, seis sí. Es que no. A ver, espérate, vamos a volver a mirarlo bien. Uno. Trofeo, dice. Cuenta todos. Cuéntalos todos. Y empezarás. Trofeos. Menos insignias. Y ganarás. Trofeos menos insignias y ganarás. ¿Esto es un trofeo? Sí. Esto es, gana uno. Joder, a ver si se puede ser un 5. Ganador, ganadora, cultura ganadora y herradura.
Trofeos, y estos son 6 trofeos. Joder, es que lo estoy viendo hasta yo, hostias. Escritorio. Escritorio son 9. Trofeos son 6. Si aquí hay 1, 2, 3 conmigo, ahora mismo seríamos 4, sería un 8, tío. Es que sería un 8. ¿Que no es en mi caso? Pues sería un 6. Es que no entiendo por qué no abre. No lo sé. El olor de la vez que vi. Busca y encuentra un fragmento. Resuelve los enigmas. Contiento. 3 números debes distinguir. Y en el orden visto, escribir. Escritorio. 9. Esco, 6. Y fiesta de té. Eso es el tema. Pero. Mi problema es el siguiente. ¿Y si fuera un 9, 6? Vamos a ver, es que aquí invitados hay 3 y 3 son 6. Ya está, no es más, si es que no hay más. Insignias, constitución de hoguera. Ah, no, construcción de hogueras, hubo montaje de tienda y tal y pesca, vale. Pero tío, es que lo de la bateadora es que son 6 trofeos, coño. Son 6 trofeos y si no, 1, 2, 3, 4 y 5 de montaje de pesca. Pero es que te dice, cuéntalos todos, que son 6 y 5, 11 trofeos menos insignias. A ver, son 6, 11. Es un 7. Hostias. Esto es un 7, tío. Vamos a ver, cuéntalos todos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 y 5, 10, 11. Menos 6. A ver, son. A ver, vamos a ver. Entonces no es un 7, es un 5. Porque 6 menos 5 son 11. Porque, a ver, espera, te pone. Cuéntalos todos, que son 11 trofeos menos insignias y ganarás. Entonces son 5
y 6 son 11. 11. 11, ¿no? Y ahora va el problema. Ahora va. Trofeos son menos insignias. O sea que son 6 trofeos. ¿Uno? Me cago. A ver si va a ser uno, tío. Espérate, vamos a probarlo. ¡Joder, chaval! Un fragmento. Quedan dos más. ¡Joder, pues menos mal! Vamos avanzando, Troy. ¿Tienes algo para mí? Estoy acercándome. Su madre. Aquí viene. Léelo bien, tío. Es que no lo he leído bien. Mi madre dijo que me quedara bajo la cama, pero no lo hice. Matan por la madre, chaval. Por la hija. Hostias. Jane, celo. Salva. Cueste lo que cueste. No. Jane. Quédate aquí. No, mírame. Quédate aquí. No hagas ruido. Vendré a buscarte, ¿vale? Sí, pero... Shh, sé valiente, ¿vale? Sé valiente. Nunca me habías contado cómo murieron. No necesitabas saberlo, Troy. Vuelvo a estar en otra parte. He estado aquí. Un laboratorio. Se están llevando algo. Una ojiva. Pansión robó un arma biológica de un laboratorio. ¿Te acuerdas? Estoy empezando a recordar. Usa para encender o apagar el teléfono. ¿Estás bien? Sí. Hay un fragmento de espejo encima de mí. Encuéntralo. Vamos a desbloquearte y a obtener respuestas. ¿Estás colaborando con ellos? El ascensor no tiene electricidad. Parece conectado a varios generadores. El ascensor no tiene electricidad. Parece conectado a varios generadores. No les debes nada en absoluto, lo sabes, ¿no? Joder, chaval, ¿dónde están los otros? Deja de dar ya.
palmitas que te doy, ¿eh? ¿Estás otra vez? Toma. ¡Tú! ¿Dónde salgo? Se me ha abierto, ¿eh? Bueno, vamos a ver igual que... ¿Cómo va? ¿Tienes algo para mí? Lleva su tiempo, Troy. ¡Vamos, salir! Está bloqueada, tío. A ver, ¿qué llevas tú? Se queda el colega cabeza pesante. No, no se pone. No sé, tío, espera. A ver. Otra vez está ahí el cabeza pensante. Corriendo tanto, tío. ¡Tú! ¡Ah! Este es el padre. Ahí está. Bienvenido a una prueba de entrenamiento. Solo falta uno. La droga que nos han dado acabará disipándose. Volveré. ¿Qué ha sido eso? Hemos trabajado mucho por esto. Ahora quieres echarlo todo a perder. Están corriendo. Se viene. Uf, chaval. Vale, amigo. Que no te tengo miedo, hostia. Thank you.
ascensor ya funciona. A Droide no le interesas en absoluto. ¡Lo está utilizando! ¿Tienes ese fragmento? Ya no existe. ¿Alguna vez fui tan necia? Ayudar a los que nos han destruido. Troy haría lo mismo por mí y también el resto. ¿De verdad no recuerdas nada? Hemos evolucionado. Déjame en paz. Vale, o sea, mata a los padres. Ya sé lo que va a pasar. Otro y los padres, espejo. Por venganza... No quiero volver a pasar por esto, Troy. Puedes hacerlo. Lo que estás sintiendo parece parte de... Quería matar a la gente mala. Bueno, a gente mala, gente que se la ha liado. Bueno... ¿Qué pasa? ¿Quién te envía? Troy, estás jodido, ¿eh? Te va a matar. Espera. Espera. Yo puedo. Entendí este momento al cabo de muchos años. Pantheon está allí. ¿Ya? Brechas perimetrales al norte. Mierda. Por fin estamos avanzando con Jane. Está colaborando. No podemos parar. Goods toma las riendas. Averigua lo que sabe. Nos encargaremos del resto. Dadles recuerdos. Sef, sella la sala. Atended. Hay que ganar tiempo para Goods. Sí, todo señor. Lo que podamos. Si no consigue respuestas de Harrow, todo esto, todo habrá sido para nada. Yo no he venido aquí a morir como una nota al pie de página en la historia. Así que preparaos. Recibid a los invitados como se merecen. Todos. Conmigo. Seth, Adler, Félix, en posición. Kay, si quieres colocar más explosivos más allá del muro, ahora es el momento. ¿Vienes con nosotros, Félix? Sí, se acabaron las tonterías. Eso me gusta. Kay, ¿dónde estás? Te necesito aquí. Pantheon se acerca. Han lanzado humo. Preparaos. ¡Case no está! ¡Joder, sí! ¡Escudos! ¡Fuera esas cartas, Case! ¡Fuego a discreción!
¡Vaya mierda de equipo! ¡Fríe, tío! ¡Fríete! Pero tío, si les hemos metido la del pulpo. Guts, situación. No responde. Estoy haciendo lo que puedo. No desistáis. A la derecha de la carretera. Francotiradores en el risco. Y un RPG. No lo veo, no lo veo. Un baile. De
pequeña quería trabajar en la CIA. Como tus padres. Creciste pensando en la venganza. Quería pasar página. Venga ya. Langley me aceptó. La prensa, la policía, mi tío y mi tía, todos contaron la misma historia. Mataron a mis padres en un allanamiento de morada. Sucede más veces de las que pensamos. Pero de alguna forma siempre supe que no era así. Quizá ahora, después de años de carrera y varios ascensos, quizá ahora tendría acceso a la verdad. ¿Y qué has descubierto? Nadie sabía nada acerca de los asesinatos. Me tiré años rebuscando en todos los archivos físicos a los que pude acceder. Cuando por fin conseguí acceder al repositorio más confidencial, sus expedientes no estaban. ¿Crees que la CIA estaba ocultándote algo? Deja, ya sigo yo. Pues claro que me ocultaban algo, Butch. Siempre ocultan algo. ¿Y tú? Eres débil y crédula. ¡No como yo! Su droga se está debilitando, Jane. Pronto volveré a estar al mando. Bueno, pues vamos a revisarla. Tengo que llegar a mi despacho. ¿Qué hay en tu despacho? ¡Oh, me caigo! Otra vez no. ¿Qué pasa? ¡No, me caigo! ¡Ah, me caigo! Venga ya, en serio. Ríndete, Jane. ¡No me empiezo a rendir! Soy un salto. Salta estatuas estas. Venga, venga, que son 14. Sí que eres lista. Esto te supera. Todavía tengo la... Tío, chaval, voy a entrenamiento, ¿eh? ¡Venga, venga, venga, venga! Esto es un entrenamiento. ¡Venga, cógela! Un gancho. ¡Mierda! Sigo teniendo el gancho también. Bueno, mira. Tendrás que esforzarte mucho más, zorra. Voy a descubrir todo lo que me estás ocultando. Todos tus planes. ¿Qué pasa la con raíz? Tu despacho? Imagina dar tu vida por una causa y sí, que ya. Luego la borren totalmente de la historia. No creí que algún día honraría su memoria. Y entonces surgió la esperanza. Que llevaba buscando todo ese tiempo. ¿Quién? Adelante. Mira lo que hay en el disquete. Tiene un teléfono, Dolores, no sé qué. A ver, 5P. Pantone, ya lo verás. No. Ah. 4 N 2 T. Joder, ¿a qué va a ser Pantón, tío? 6 H. Y sin saberlo, 6 9 E.
pandemia. Cero. Ah, no, es Panteón. Panteón. Tenían copias de los expedientes de mis padres, historias completas y detalles de la operación que acabó matándolos. La organizó la propia CIA. ¿Situación? Objetivos eliminados. ¿Algo más? Negativo. Hemos terminado. Que se adhiera a tu protector. Adler, imposible. Eso significaría que tus padres eran agentes dobles. ¡Jamás! Papá, despierta, por favor. Por favor. Esto tiene que ser duro hacerlo, ¿eh? Canción me reveló algo más que la verdad sobre mis padres. Me descubrió toda la podredumbre de la CIA. Asesinar a los suyos, a los mejores. Te manipularon. No puedes creer nada de lo que te dijeron. Conocían tu punto débil. Hablas como todo un creyente. Sin la CIA no eres nada, Woods. Canción me acogió. Me mostró su visión para la agencia. ¿Qué hostias quieren, Harrow? Este es un momento crucial en la historia, Woods. Estados Unidos va a convertirse en la única superpotencia mundial. ¿No crees que una organización tan corrupta, tan decadente como la CIA, debería manejar los hilos de un nuevo orden mundial? No dejaremos que eso pase. Después de tantos años analizando sus puntos fuertes y débiles, Panción está listo para tomar las riendas cuando la cúpula desaparezca. Cuando haya sido desacreditada y humillada, como se merece. Bueno, pero tampoco va a pasar. Esto es como una puta cabra. Haremos que Estados Unidos se entere de una vez. La CIA ni siquiera es capaz de protegerse de tipos como Saddam Hussein y su terrorífica nueva arma. Bueno, ya no voy a decir nada. ¿Un ataque de falsa bandera? No se lo van a tomar. Ah, se tragarán cualquier narrativa que confirme lo que quieren creer. Esa es la parte más sencilla. Esto es mejor no irte con ellos de copa. Que no fueron otros los que mataron a sus padres. Pudo haber sido incluso Panción. No. Eras una niña. ¿Puedes fiarte de tus recuerdos? Objetivos eliminados. Sí fue. ¿Cómo puedes estar tan segura? Objetivos eliminados. No. Sé que lo fue. Que no. Fue Adler. Fue. Estás tan confundida. No, créame. No puedes huir de ti misma. Yo no huyo de nadie. Te han disparado las pulsaciones. Venir, venir. Me vais a recibir. ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Chica! ¡Chica! ¡Intente cargar! ¡Joder, trae un ejército, coño! ¡Se hará justicia, Jane! ¿Sigues aquí?
Si no recargo, es como si tú tuviera un hack. Vení, vení. Tengo para todas. Te estás debilitando. Vamos, nena. Yo soy la única persona real aquí. Venga, pues ven, que te voy a reventar. Ni se te ocurra palmarla, Harrow. No te rindas. Yo no pienso rendirme nunca, chaval. ¡Hostias! Esto ya no me mola más. Que son autoexplotantes de estas, tú. No te agaches. Venga, dame más armas. Un RPG, un... El último fragmento. Cuéntame el plan de Pantheon, Harrow. ¿A dónde mandaste la raíz? Esto es matar a las personas, estoy tío. Cerca. Ya casi he completado el espejo. Tú no puedes enmendar tu pasado. Harrow. No. ¿Estás bien? Puedes averiguar. Esto no lo entiendes. No puedes derrotarme. Eres parte de mí. Estamos juntas en esto. No. Hasta el final. ¡Sálvate! Marshall, la perdemos. Eso no es una opción. Qué guapo está, chaval, esto. Wow, tío, estarías muerto ahora mismo en la vida real, ¿eh? ¿No se puede reventar? ¡Vais a morir todos, capullos! Mira cómo le está dando un telarillo, amigo. No retrocedáis. Y nunca se retrocede, muchacho. Que soy.
¡Despiértala! ¡Cañones automáticos, ojo! ¡Cerca del cobertizo! No se puede. Uno menos. Abatidos. No. Lo hemos conseguido. ¡Ha mordido el polvo! ¡Marshall, creo que están dentro! ¿Dentro? ¡Mierda! ¡Entrad todos en la casa! ¡Aldersen y Félix, flanquead por la derecha! ¡Voy a moverme! ¿Escopeta? ¿Escopeta? ¿Cómo disparas aquí una escopeta, tío? Espérate que esto lo limpio yo ahora. Escopeta, dice. Estoy de acuerdo. ¡Buah, chaval! Ahora sí me era para lanzar un ataque aéreo. Ahora voy, ahora voy. Dame tiempo, no te preocupes. Ahí. Le vamos a ver en directo. ¡Pimba, pimba, pimba, pimba! ¡En el puente! ¡Coloco cargas! ¡Como me gusta! ¡Francotirador a la izquierda! ¡Dale fuego de cobertura, Kate! ¡Recargo! ¡Necesito ayuda! ¡Mierda! ¡Francotirador a la izquierda! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Solicito ataque aéreo! ¡Inminente! No sé, yo también lo estoy recibiendo, cachorro. ¡Mierda! ¡Sácalo de ahí!
¡Muchacho! ¡Hay tiempo! ¡Hay que volar el puente! ¡Deprisa! Dale, Chefeli, tú te vienes conmigo. ¿Qué pasa aquí? No importa, hay que salvar a Chefeli. Vamos, Chefeli, explótalo. ¡Mira, mano loco! ¿Necesitarán algo más? Pues sí, aún tiene un helicóptero, joder. De matarla. El espejo está intacto. ¿Qué tenemos que hacer? Ansiedad. ¿Ansiedad? Puedo mirar dentro. ¿Qué hay en el espejo? Yo qué sé. Avalon. ¿El ataque es en Avalon? No. Es a donde me llevarán cuando vuelva a ser libre. Lo planeamos todo desde ahí. Necesitamos la raíz. Estoy en ello. Tu realidad se desmorona. ¡Resiste, Carlos! ¡Esto ya no me gusta tanto! ¡Carga, que vienen! ¡Recarga! Cada paso que dé va a ser complicado. ¡Qué susto me has dado, tronca! Puedo sentirlo. ¡Qué terca! No debería extrañarme. ¡Te sacaremos de aquí! ¿Y cómo piensas hacer eso? No te rindas, Harrow. Sigue luchando. Eso es lo que vamos a hacer, luchar. Tienes que disparar, ¿no? Pero si estos se tiran. Ah, que es la locura esta de... ¡Cambia esto! ¡Guau, chaval! ¡Qué guapo! No veo una mierda, pero aquí me intento matar a todos. ¡Que no puedo! ¡Venga! ¡Que no! ¡Guau! ¡Puta!
¡Joder! ¿Pero qué concéntrate a mí? Si hay un... ¿Posible, niño? Posible. No dejes de correr. ¡Ah, vale! Esto es como lo de las pavelas, coño. ¡No te detengas! ¡Corre! ¡Arrow! ¡Tú corre como si no hubiera mañana! ¡Corre, corre, corre! ¡Joder, corre! ¡Oh! ¡Tú salta igual! ¡Pase lo que tengo que matar! ¡Guau, chaval! ¡Estoy contigo! ¡Vamos, Gus! ¡Vamos, Gus! ¡Vamos, machote! ¡Ay, qué buena! ¡Ayúdame! O sea que realmente la raíz te come el cerebro. Puedo. ¿Qué puedes? Ahora puedo verla. La raíz está en Washington DC, en el Capitolio. Esperan mis órdenes para soltarla ahí. ¡Cielo santo! Está a 8.000 kilómetros de aquí. Es terrible. Se infectará cualquiera que esté cerca del Capitolio. ¿Por qué? Porque Livingston pagará por las consecuencias de un fallo de inteligencia tan grave. No haber impedido un ataque a la capital. Un ataque hecho con un arma biológica financiada por la CIA. Y otra persona ocupará su puesto. ¿Tú? Yo. Pantheon por fin tendrá el control de la institución que nos expulsó. Me desvanezco, Frank. Tienes que detenerlo. Deténme. Puede que tengamos una última jugada. Interesante, ¿eh? ¡Dime algo bueno! La raíz está en Washington, en el Capitolio. La soltarán cuando tengan a mano. No me jodas. He avisado a Livingston. A ver si hace caso. Entendido. ¡Mierda! ¡Es hora de irse! ¡Gultz! ¡Gultz! ¡Joder! Pobre Gus, tío, lo van a matar. ¡Maldita sea! ¡Mierda! Lo quiero vivo. Qué pena me da verte así, Woods. ¿Te esfuerzas tanto? ¿Qué cosa más mala, mujer? Pues... Pero te has vuelto irrelevante. ¡Que te den! Daré la orden desde el aire. ¡No! No te preocupes. Pronto acabará tu sufrimiento. ¡Ayudemos a Gus! ¡Le han matado a Gus, tío! ¡Hay que salvarlo! ¡Vamos! ¡Quédate con él! ¡Necesitamos cobertura! ¡Dios, déjame reventar! ¡Conmigo! Pues esperad, porque esto es ya... jaque mate, esperad.